Sí, pues podemos hacer algo el fin de semana. Sí. El fin de semana de repente. Ya tú me llamáis. Ya, oye, que te voy a contar que llegó una amiga. Ya. Ya, después hablamos, chao. ¿Qué pasa? Como que nada, mira la cara que tiene. ¿Pasó algo? El gerente nuevo. ¿Qué pasa con él? ¿Hizo algo? ¿Qué te hizo? Él me... Él me falta el respeto. Me manosea. Puedo creer. Es frecuente ya, así. Cada vez que suena el teléfono y me llama, me da terror porque yo sé que voy a ir a la Pero oficina ese de mi tipo mamá. es un cerdo, es un asco. Tienes que denunciarlo. No, te está acosando No, sexualmente, me da tiene. miedo, me da mucho miedo. No, No. no sé qué hacer, cómo lo A hago. ver, tranquila, tranquila. Lo primero es ir a la gerencia general y denunciar a tu jefe porque te está acosando sexualmente. Después, ¿qué hago eso? ¿Qué va a pasar? Bueno, la empresa va a hacer una investigación antes de 30 días de tu haber hecho la denuncia. La empresa o la inspección de trabajo. Y mientras tanto, don Raimundo me echa No, por andar tranquila. armando el No, lío. tranquila. No, no te va a echar. No te va a echar porque la empresa te va a proteger. ¿Ya? Es su deber. Incluso te pueden cambiar de área. Te aíslan para que no se te acerque. Y el resto de la empresa, ¿con qué cara voy a llegar delante de todos? Todos van a saber que estoy No, metida en nadie, un caso de acoso nadie, sexual. nadie. Nadie se va a enterar. La empresa va a tomar esto como un caso confidencial. Nadie se va a enterar. Oye, si todo sale bien, ¿tú crees que lo pueden echar? Obvio que lo pueden echar. Por supuesto, sí, la ley dice que se puede despedir a alguien por acoso sexual. De verdad, amiga, si todo sale bien, ese desgraciado va a estar fuera de la empresa. Ay, amiga, si todo va a estar bien. Él no puede llegar y abusar de ti porque tiene más poder. ¿No? Ya, y vamos a caminar para que pensemos en otra cosa. Vamos, vamos.